Hola, hola, ¿cómo están? Les saluda su amiga Martina. El día de hoy, en este video, les voy a enseñar cómo tejer para todas aquellas personas que quieran aprender a tejer, para todos los principiantes y también para todas las edades que les gusta el arte de tejido. Antes de iniciar el trabajo, les voy a mostrar los materiales. Este material, este hilo es color amarillo bajo, es bastante delgado. Y también aquí tengo otro color de hilo, también de color amarillo, pero este hilo es un poco grueso. Este es más delgado, este es más gruesito, pero es bastante suave y bastante brillosito este hilo. Aquí también les enseño, esta lana es de color rosado, también es delgado, es madeja suelta que he comprado. Aquí también les voy a mostrar este material. Esta lana es de color anaranjado, es gruesa esta lana. Aquí les muestro también para tejer este material y este material, los dos materiales. Yo utilizo este crochet ganchillo o aguja número 0. Y también puedo tejer este material que ven aquí. Puedo tejer, pero yo utilizo más para tejer este material que es bastante brillosito. Para tejer este material yo utilizo más este crochet ganchillo o aguja. Aquí lo tienen el número, ¿ve? Pero ya es preferencia de cada uno con qué número de crochet o cómo se adaptan de tejer. También para tejer este material yo utilizo este crochet. Aquí está el número. Y con este crochet hago este tejido de este material o de esta lana. Ahora vamos a aprender cómo vamos a tomar o agarrar o coger el ganchillo, el crochet o la aguja. Primero, yo, por ejemplo, yo agarro mi crochet de esta forma para tejer. Es como agarrar un lapicero para poder escribir, pero la punta tiene que ser hacia frente, a mi cara o a mi delante. Miren, así. Si lo agarra por otro lado, ya el gancho del crochet ya está en otro lado. O también más de aquí, casi de la punta, lo pueden coger. O así, como ustedes prefieren de, o cómo lo van a manejar el crochet para que empiecen a tejer. O también se puede agarrar de esta forma, así, ¿ve? Como agarrar una cuchara. Bien, iniciamos ahora con esta lana. ¿Cómo se va a coger? ¿Cómo lo vamos a tomar para poder a empezar a tejer? Por ejemplo, yo cojo mi hilo así o mi lana así, paso por encima de este dedo, pero este dedo de aquí coge esta lana así y sale despacio. Pero si no lo coge este dedo, se sale muy suelto y para poder tejer no se puede. Bien, o también
lo puedo agarrar así, pero este y este dedo lo va a coger, miren, así, ve, así, ve. Ahora empezamos, voy a coger el crochet de esta forma, así tienen que coger el crochet, así con la punta hacia mi cara, hacia frente de nosotros. Y para hacer el nudo corredizo, o también para nudo de inicio, vamos a aprender. Primero vamos a aprender cómo se hace el nudo de inicio. Yo, por ejemplo, tomo mi crochet así de esta forma. Y este dedo, ve, este dedo ya está cogiendo la lana de aquí, y para que pase despacio, miren, así, así, este dedo lo coge así y por encima de este dedo lo paso, y ahí tiene que pasar despacio. Bien, ahora paso mi crochet así por dentro de este, de esta lana, y lo paso, pero mi mano tiene que trabajar, esta mano tiene que trabajar para que el crochet haga su trabajo. Por ejemplo, paso por dentro de mi, de esta lana así, y lo jalo para este lado, pero mi mano tiene que trabajar, ve, así, y lo volteo así, y paso por dentro de este hilo de nuevo, porque aquí al hacer este forma de aquí, lo que estoy haciendo, por ejemplo, paso por dentro de este hilo, pero tiene que quedar un poco largo la punta, paso así y así lo volteo para este lado, mi crochet ya formé como E, aquí ve, se ve como E. Ahora de aquí voy a coger con mi dedo, lo voy a tomar este hilo de aquí y paso por dentro de este hilo, paso, jalo esta lazada de aquí, paso por dentro de este hilo que lo he tenido con el crochet y formé el nudo de inicio, ¿ve? Aquí ya formé el nudo de inicio, así, ve, ya formé, pero este dedo tiene que coger así, miren, ve, así, ya. Ahora voy a hacer una lazada más por dentro de este hilo, pasa mi crochet y jalo esta lazada. Mira, este dedo o esta mano tiene que trabajar, porque si no trabaja este dedo, no maneja el crochet, no puedo trabajar. Entonces, mira, así lo paso, esta mano está trabajando, este igual, lo hago así mi mano y por dentro de crochet de este lana lo paso así, ¿ve? Este dedo está trabajando de mover el hilo o la lana. Ya lo hice una lazada aquí, pero para pasar este mano tiene que moverse y colocarlo el crochet para que pase por dentro de esta cadena que hice, ¿ve? Así, porque si este mano no trabaja, el crochet solito no se puede moverse. ¿Ya? ¿Ya? Nuevo. Nuevamente. Esta mano gira para este lado y a la punta del crochet ya está para que pase por dentro de este lana, de este hilo o lana. De nuevo. Así no puedo pasarlo, si no se mueve mi mano o mi dedo,
Por ejemplo, lo voy a tomar esta lazada, si no se mueve, no lo puedo pasar. Entonces, este dedo tiene que trabajar, o esta mano. También este lado, mi mano, mi dedo tiene que trabajar. De nuevo, ¿ve? Este mano tiene que trabajar. De nuevo, giro para este lado y este dedo va alzando el hilo, va colocando para que el crochet pueda pasar por dentro de esta lana. Y este mano que estoy dando la vuelta para este lado, ya coloco la punta del crochet por dentro de esta cadena para pasar. ¿Ve? De nuevo, este dedo o este mano hace esta punta del crochet así y de nuevo gira para este lado y este dedo va alzando la lana y por dentro de esta lana paso mi crochet y ya miren, ya este mano ya está volteando hasta este lado y va colocando la punta del crochet y ahí se agarra en este ganchito del crochet, se agarra la lana y lo voy pasando por dentro de esta cadena. Así, ¿ven? Tiene que mover este mano. Tiene que hacer bastante movimiento este mano. De nuevo, gira para este lado. Y este dedo tiene que estar haciendo el trabajo de alzar esta lana para que el crochet, así al girar mi mano, pase por dentro de esta lana y de nuevo tiene que voltear para este lado, al frente de mi cara, mi mano, la punta del crochet y lo paso por dentro de la cadena. ¿Ve? Así. Y de nuevo, ¿ve? Así. Voy girando la punta del crochet y este dedo va alzando, va colocando el hilo. Paso por dentro de este hilo o lana y ya esta mano ya está volteando. Este hilo o lana ya se agarra aquí en la punta del crochet. Y este cadena ya está listo para poder pasar. Una más. De nuevo voy girando, este mano va alzando, este mano también, miren, al mover este mano para este lado con crochet, este mano va volteando, va girando para este lado y el dedo va alzando el hilo o la lana y para poder pasar por dentro de esta lana y jalar esta lazada. Y este mano ya está listo para pasar por dentro de la cadena. Así estamos avanzando, ¿ve? Ahora ya hemos hecho esta cadena, saco el crochet, lo voy a desatar, lo desato de nuevamente para empezar. Ahora también el hilo se puede, o la lana o el hilo se puede tomar de esta forma, se puede agarrar así, pasar por este dedo y por este dedo así, pero este dedo de acá y este dedo chiquito tiene que agarrar esta punta del hilo. Miren, así. Entonces, ve, así se puede hacer. También hay otra técnica para poder hacer la cadena. De nuevamente, vamos a empezar a hacer la cadena. De nuevo, voy a tomar mi crochet así, como tomar un lapicero así para escribir. Ahora tomo mi crochet así de esta forma y este hilo viene por encima de este dedo, de los dos dedos, solamente estos dos dedos están
agarrando esta punta del hilo o de lana. Ya, de nuevo paso así, también lo puedo agarrar así de esta forma, paso por dentro de la lana o del hilo, paso, volteo así para este lado, lo giro así, lo giro así, y ya de nuevamente aquí ya formé la forma de L. Voy a coger esta punta con mi dedo y miren, así este dedo ya está agarrando la punta del hilo y este dedo tiene que trabajar de nuevo. Mi crochet paso por dentro del hilo o de lana, esta lazada saco así y jalo para dentro de la cadena, ¿ve? Pero este dedo está agarrando el hilo, lo que va a correr mucho, si no se corre mucho. Entonces así, por los dos dedos paso y miren, y así. Y este dedo está trabajando, pero este dedo ya el hilo lo está colocando así para poder agarrar, para poder hacer la cadena. De nuevo, este mi mano con el crochet gira para este lado. De nuevo, este dedo está agarrando aquí, ¿ve? La punta de la cadena. Y este crochet pasa por dentro de este hilo, pero este dedo ya lo está trabajando. Paso, de nuevo, jalo esta lazada y punta del crochet ya lo agarra el hilo para que no escape. Y jalo por dentro de la cadena. Lo paso. ¿Ve? De nuevo. De nuevo, giro para este lado. Este dedo ya está jalando el hilo. Está acomodando para que pase la punta del crochet. De nuevo por dentro de esta lana. Paso. Y voltea mi mano así para poder coger bien esta punta de lana. Y de nuevo jalo. Ve, trabaja este dedo o esta mano, tiene que trabajar. Tiene que trabajar así, ve. Hace la forma de pasarlo por dentro de la cadena. De nuevo, gira mi mano para este lado. Pero este dedo está trabajando ambos, tanto este dedo y este dedo, los dos dedos están trabajando aquí. Están agarrando la punta de la cadena. Y de nuevo, giro mi mano y la punta del crochet va por encima de este dedo y por dentro de esta lana. Pero este dedo ya está agarrando la punta del hilo y ya lo está acomodando para que el crochet pase por dentro de esta lana y lo jale esta lazada. Y ve, va trabajando este mano y este mano lo jala para este lado y esta mano pasa por dentro de la cadena. Ve, así. Así estamos avanzando, ¿ve? De nuevo, giro mi mano y este mano también voltea para este lado para que pueda pasar la punta del crochet por dentro de esta lana y gira este mano para este lado y ya lo tiene una lazada y esta mano va colocando y esta mano de aquí va jalando, pasa por dentro de la cadena. Una vez más, de nuevo voy girando mi mano y este dedo va volteando. Esta mano gira para este lado, este lado va girando hacia adentro. Miren, y este dedo va colocando el hilo, pasa por dentro de esta lana.
Y esto va bajando, este dedo va bajando y esto va volteando. Y esta mano va volteando para este lado y pasa por dentro de la cadena. ¿Ve? Así. Así y ya estamos haciendo estas cadenitas. Ahora que hemos avanzado esta cadenita, vamos a desatar de nuevamente. Llegamos hasta el último y ya desatamos. Ahora, también el hilo se puede coger de esta forma. Pero si voy a tomar este hilo así, este dedo tiene que coger el hilo de aquí o la lana. ¿Ve? Así. De nuevamente mi mano va cogiendo el crochet de esta forma. ¿Ve? Así. Aquí este dedo va avanzando más hacia adelante. Este dedo es aquí y el otro dedo de aquí igual, así. Así. Miren, así se puede tomar este punta del hilo ya por encima, estos dedos ya quedan abajo, por encima de los dos dedos pasa y por este dedo de aquí. ¿Ve? De nuevamente, si no voy a empezar con el crochet, puedo hacer de esta forma. ¿Ve? Así. Así lo voy a tomar el hilo y aquí lo paso así, miren, ¿ve? Así. Voy doblando el hilo, aquí se va a formar L. ¿Ve? L o la letra L o la letra E se puede formar así. Y paso por este hoyito, paso el crochet. Y este dedo lo va a agarrar este lacito que hay aquí. ¿Ve? Así. Y voy. Y este dedo va trabajando siempre. Va acomodando la lana y paso de nuevo. Por este hoyito lo paso. Esta lazada. Ya formé el nudo de inicio. De nuevo. Así, ¿ve? Así lo tomo el crochet de nuevo, este mano trabaja y este dedo trabaja y también este mano trabaja. Ya tienen sus trabajos, cada mano o cada dedo ya saben cómo van a trabajar. Entonces esta mano de aquí gira para este lado y este mano va doblando hacia adentro y este dedo va acomodando la lana o el hilo. ¿Ve? Así va girando por dentro de la lana o del hilo, pasa mi crochet, jalo esta lazada y paso por dentro de esta cadena. ¿Ve? De nuevamente giro para este lado y esta mano dobla hacia adentro, este dedo va alzando, va acomodando el hilo. Y jalo. De nuevo paso por dentro de la cadena. ¿Ve? De nuevo. Gira mi mano para este lado. Este mano de aquí va doblando hacia atrás, hacia adentro. Y este dedo ya está acomodando el hilo o la lana. De nuevo, esta mano de aquí gira y toma esta lazada. Y mientras toma esta lazada, el crochet, esta mano va enderezando para este lado, ¿ve? Y esta mano de aquí va moviendo y lo acomoda, pasa por dentro de la cadena. De nuevo, voy girando, esta mano va doblando hacia adentro. Ya este dedo ya lo acomodó el hilo o la lana. Y va pasando por dentro de este hilo y jala esta lazada y lo pasa de nuevo por dentro de la cadena. Una vez más,
De nuevo gira mi mano, esta mano de aquí va girando hacia adentro y a mi dedo ya lo acomodó el hilo o la lana y jalo esta lazada. Y conforme que va jalando esta lazada, esta mano de aquí y esta mano de aquí va enderezando hacia arriba y para poder pasar por dentro de la cadena esta lazada. ¿Ve? Ya lo pasé. De nuevo, esta mano gira, mi mano gira con el crochet y esta mano va doblando hacia atrás. Por dentro de esta lana pasa, ya mi dedo ya lo acomodó el hilo o la lana. Conforme que voy jalando esta lazada, esta mano va enderezando para este lado y esta mano también igual endereza y ya pasa por dentro de la cadena. ¿Ve? Así estamos avanzando. De nuevo, una vez más, gira mi mano, esta mano va para adentro, gira para adentro, y a mi dedo ya acomodo el hilo, va girando mi mano, pasa por dentro de esta lana, el crochet, jala esta lazada. Conforme que va jalando así para este lado, esta mano de aquí también va enderezando, así ve, va trabajando. Y jala por dentro de la cadena y este dedo va manejando el hilo para que vaya pasando despacio y este dedo ha cogido bien así para que el hilo pase despacio. Conforme que va trabajando va pasando el hilo o la lana. Una vueltita más o una cadenita más. De nuevo gira mi mano hacia aquí, este dedo o esta mano de aquí va girando hacia adentro y esta mano gira para este lado, va pasando por dentro de este hilo, jala esta lazada, va enderezando esta mano y esta mano igual va enderezando hacia este lado y pasa por dentro de la cadena. Bien, así estamos aprendiendo. Espero que les guste este trabajo que les estoy enseñando cómo aprender a tejer desde el inicio. Poco a poco vamos aprendiendo, vamos avanzando y vamos a hacer cosas bonitas, tapetes o flores, muchos trabajos más. Vamos a hacer una vez que ya hemos aprendido a tejer. Lo base principal es que aprendamos a tejer bien y para eso les estoy enseñando despacio y con mucha paciencia. Para hacer cualquier trabajo se necesita las cadenitas, porque las cadenitas es lo base principal para hacer una chompa o un gorro, o para hacer el tapete. Para muchos trabajos la cadenita es lo base principal. Podemos hacer un trabajo o un tapete, empezar de 30 cadenas, podemos hacer 30 cadenas o de 10 cadenas o de 20 cadenas, según de lo que nos pide el trabajo que vamos a realizar, se hace el trabajo de cadenas. Espero que sea de su agrado lo que hemos aprendido en este video, cómo realizar estas cadenitas desde el inicio. Así finalizamos con la primera clase. Si les gustó mi video, apóyenme con el dedito arriba. También pueden dejar sus comentarios, suscribirse a mi canal de tejidos manualidades Martina. Nos vemos en la próxima clase. Besitos, un fuerte abrazo para todos.